Resulta que este es un buen ejemplo porque es un grupo bastante grande de distintos tipos de eh, dinosaurios y otros reptiles que vamos a mencionar que son voladores o son acuáticos, pero es un buen ejemplo para pensar en distintos grupos, otros grupos que también se extinguieron. Vamos a ver cómo surgieron y por qué se extinguieron y qué significa todo esto. Así que. Los dinosaurios. Eh, uno de los primeros hallazgos que se hizo en Norteamérica fue este rastro que se encontró cuando encontraron un, una capa que se de, que se, fue, eh, se liberó de las rocas de más arriba y entonces ahí encontraron lo que ellos llamaron el cuervo de Noé, porque en esa época todavía todos eran creyentes en la Biblia, pensaban que había habido un gran diluvio y que en Noé, se acuerdan, mandó un cuervo para ver si ya había tierra firme y el cuervo caminó en el barrito y dejó las huellas. Pero bueno, resulta que no, no era así, sino que después más adelante, cuando se descubrieron muchos distintos tipos de dinosaurios, se vio que eran huellas de dinosaurios. Ahora, fíjense que empezamos otra vez con nuestra postura básica, ¿no es cierto? Dios creó los organismos, hizo los animales domésticos, animales salvajes, todos los reptiles según su especie. ¿no? Y así fue la Semana de la Creación, donde creó distintos tipos de organismos en distintos días. Pero acá están los reptiles, que se mencionan por nombre, o los organismos que se arrastran en el suelo. Y entonces después, la otra cita importante para recordar y tener en mente es que la Biblia misma dice que así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes, los domésticos y todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano, excepto los que estaban en el arca, ¿no es cierto? Así que hablemos un poquito acerca de este grupo tan fascinante de organismos. Ahí tienen una representación de los distintos tipos de dinosaurios y hay un hombre ahí para, y un elefante para que vean la relación de tamaño, y ustedes ven que hay solamente tres o cuatro grupos de animales mucho más grandes que un elefante. Los otros están, son del tamaño de un elefante, y después hay otros que son de la altura de un hombre, y otros mucho más chiquititos, como ese que se ve debajo del elefante. Así que había todo tipo de tamaños, y se calcula que... Más de la mitad, como 60% de las familias de dinosaurios que hay son menores, de menor tamaño que un elefante. Así que es esos grandes que se, que se ven y que los medios han enfatizado, en realidad son, no son tan, tan abundantes, pero sí tenemos muchos restos alrededor del mundo. Bueno. ¿Y dónde se los encuentra? Se los encuentra en la columna geológica, por decir, las capas que nosotros tenemos desde más abajo que hemos podido excavar hasta arriba. Y eso nosotros llamamos, la, la serie de capas que se encuentran se llama la columna geológica. Y, y no tiene ninguna implicación evolucionista ni nada, simplemente es el es la cantidad de capas que hay con los organismos que tienen preservados en esas capas. Y la parte media de la sección que contiene todos los restos de organismos fósiles se llama el Mesozoico. La parte de abajo es el Paleozoico, la vida antigua, el Mesozoico es la vida media y el Cenozoico la vida más reciente. Entonces ustedes, ¿se acuerdan los trilobites y los ojos? Bueno, esos están abajo en el Paleozoico. Arriba, en el Mesozoico, en el medio, están los dinosaurios. Y los dinosaurios aparecen en la mitad del Triásico y desaparecen del todo arriba del Cretácico, justo al final del Mesozoico. Y después vamos a ver bueno, qué, pas qué podría haber pasado. Hoy se encuentran dinosaurios en todos los continentes. Esto es en Nigeria y ahí en Nigeria aparecen, fíjense, una columna vertebral de uno de esos de cuello largo y cola larga, ahí en la superficie. Y los investigadores dicen que hace tanto, 50 grados de calor ahí, así que mandan los estudiantes para que excaven y trabajen. ¿no? Pero bueno, ese es el trabajo del, del estudiante. Pero también es bien satisfactorio porque uno descubre una cantidad de cosas. Estas son unas canteras en. Utah, en el, más o menos en el centro, de Estado, centro oeste de Estados Unidos, y ahí está el Monumento Nacional del Dinosaurio, y fíjense qué extraordinaria esa pared, donde hay como 1.600 huesos de dinosaurios. Y ahí ustedes ven algunos, que, y fíjense qué interesante, que están todos separados. O sea que, ¿qué pasó después que se murieron? Y tiene que haber pasado un tiempo ahí muertos en la superficie, mientras que las bacterias iban comiendo toda la carne, los tendones, la, la, todo lo que une los huesos, y eventualmente el barrito que se fue moviendo, la arena y el barro que los enterraron, los movieron un poco y por eso están todos entreverados y sueltos unos de otros. Así que un poquito de tiempo pasó desde que se murieron hasta que llegaron a ser fósiles. En Canadá también hay una cantidad enorme, hay una región en el Alberta, por eso se llama Albertosaurus, qué lindo nombre para los Albertos, ¿no? Eh, eh, pero bueno, este Estegosaurus son esos que tienen esas placas anaranjadas a lo largo de la columna vertebral, que todavía no se sabe bien para qué podrían ser, a lo mejor disipar el calor o algo así, este este otro es del Valle de la Luna, de San Juan, y ahí tienen ustedes el, un dinosaurio bien chiquitito que se llama Eoraptor, y otro, y ahí está la cabecita, y ahí está el Herrerasaurus. Estos tienen la particularidad de ser los que se encuentran más abajo en las capas de la, de la columna geológica. Es el Triásico, Son los si vamos de abajo para arriba de pronto aparecen los primeros dinosaurios que se encuentran enterrados. Y esos son de este lugar de Argentina, en San Juan. Resulta que al, al descubrir esto pensaron, la evolución, ustedes saben, dice que todo fue evolucionando uno a partir del otro, y de pronto aparecen los primeros dinosaurios. Así que estos serían los antepasados de todos los que vinieron después. Pero después encontraron en el mismo nivel... Encontraron en Madagascar y en África otros dinosaurios también en el mismo nivel. Así que, ¿cómo podrían haber, haberse originado en lugares tan separados? Bueno, en esa época los continentes estaban juntos, pero este, pensamos, bueno, capaz que esta idea de que estos son los antepasados no es necesariamente correcta, ¿no? Pero bueno, ahí está el Herrerasaurus y el Eoraptor. Ahora, este acá tiene el mérito de haber sido el dinosaurio más grande por muchos años, hasta este año creo. Eh, lamentablemente lo se encontró solamente 10% de los huesos en Argentina y por eso lo llamaron Argentinosaurus Winculensis porque es de la, la zona de la ciudad de Plaza Wincul, un nombre indígena de allá. Este, y fíjense qué extraordinario el tamaño de esas vértebras y parte del esqueleto que permite perdón, permite reconstruirlo de esta manera y me gusta esta reconstrucción porque muestra el lugar donde se murieron. Y ustedes ven que esa planicie de barro y arena cómo se pudo haber formado? Con una cantidad de agua? Enorme cantidad de agua, porque estos sedimentos donde están estos fósiles se encuentran de un lado al otro de Argentina, varias provincias enteras. Y bueno, este, se murieron ahí y fueron enterrados. El punto es que están las huellas y están los huevos y están los huesos. Así que se ve que estaban vivos cuando esta capa del diluvio se formó. Así que todo lo que está más abajo ocurrió antes y los dinosaurios estaban en otro lado y, de, y permanecieron vivos hasta que llegó el momento en que murieron al final del Mesozoico. ¿No? Eh, este es otro, que es como el tipo Tyrannosaurus Rex, este tiene 85% del esqueleto, hoy día se han encontrado muchos, muchos cientos de ejemplares de distintos tipos de dinosaurios en todo el mundo, algunos muy complejos, así que el problema de reconstruirlo no es tan grave, porque casi se tienen en algún lugar u otro, se han encontrado todos los huesos del esqueleto y se puede reconstruir cómo era el organismo. Y ahí estoy yo, otro dinosaurio, este, metiendo la cabeza en la boca de este, que es uno de los más grandes del tipo del Tyrannosaurus rex. Bueno, este es uno, es el primer dinosaurio que se encontró en México. Se encontró en Coahuila en 1913 y en 1926 lo llamaron centrosaurio. Hoy se piensa que es un adrosaurio, pero yo no estoy tan seguro, porque los adrosaurios son los que tienen pico de pato y este no tiene un pico de pato típico, pero bueno. Los especialistas piensan que sería un ad adrosaurio. Eh, acá les muestro, este es un eh, adrosaurio pico de pato también, eh, encontrado en Coahuila en el 2015. Este, una gran excavación, se encontró una buena parte de la columna vertebral de este dinosaurio. Eh, estos son dinosaurios de México, fíjense que ahora. Antes no era tan común encontrar dinosaurios en México, pero ahora la paleontología se ha desarrollado muchísimo en este país y en distintas provincias, estados, tenemos eh, una cantidad enorme de distintos dinosaurios y también huellas de dinosaurios, como ven ahí marcados eh, en la parte inferior del mapa. Así que ahí está la silueta de cómo eran. Algunos eran de cuello largo y cola larga muy grandes, de muchos metros de largo, más de 25, 30, 40 metros, a lo mejor hasta 40, pero no creo porque eh, si no hubiera sido un récord. ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver algunos de esos de otros lugares. Este, acá está un recuento de todos los distintos tipos de dinosaurios de México, y ahí están los nombres a la derecha, y los chicos podrán leer esos nombres y posiblemente reconocerlos, porque los chicos se aprenden los nombres de memoria desde de temprana edad y lo saben todos los nombres científicos y todo, que es algo impresionante. Pero bueno, miren qué variedad que hay acá en, en México. Estos son de Chihuahua, y la, bueno, la reconstrucción con los colores es, es un poquito tentativa, aunque después van a ver que algunos pigmentos se han encontrado. O sea que podemos tener alguna idea en algunos dinosaurios de cómo eran. Pero como eran reptiles, uno puede pensar: bueno, y los lagartos y distintos tipos de iguanas y lagartijas tienen distintos colores. Así que muchos de estos pueden haber tenido esos colores también. Acá tienen otros de Coahuila, de Michoacán, de la, la localidad de Aldana, que no sé bien dónde está, pero es un ceratópsido. Ah, acá en Nuevo León, qué bien. Este, y ahí lo tienen un, con unos cuernos y, una, y unas crestas eh, óseas, un cera, tipo ceratops. ¿no? Este, acá hay un famoso resto, y esto para mí es algo tremendamente significativo, porque en algunos lugares, no digo acá en México, pero en algunos lugares. Hay gente que dice, no, pero ¿será que realmente existieron esos, esos animales? ¿No será que Satanás hizo cosas de piedra que parecían huesos y nos están engañando y realmente no existieron? Pero ahora les voy a mostrar algo que demuestra que sí, realmente existieron y son restos de seres vivos que existieron en un tiempo y que después se fosilizaron. Acá encontraron un Tyrannosaurus rex en Montana. Y resulta que uno, el fémur que encontraron era tan grande y pesado, después que lo prepararon y lo envolvieron en yeso para transportarlo, que tuvieron que romperlo por la mitad. Cuando fueron al laboratorio y lo quisieron preparar y armar de vuelta, sintieron un aroma raro. Y mirando el, el, el medio del fémur, encontraron de que... Eh, había algo raro en el centro del hueso, y cuando empezaron a escarbar, descubrieron que no estaba petrificado, no estaba fosilizado, estaba parte del hueso original del dinosaurio. Y entonces sacaron muestras, las prepararon, los miraron en el microscopio y encontraron esto: un Tyrannosaurus rex que se calcula tenía 18 años de edad el hueso estaba desmineralizado, se dice, este, y se publicó en el 2005 este hallazgo por la doctora Schweizer, y fíjense qué extraordinario. Allá arriba se ven como unos tubitos, en la parte derecha se ven con, con algunas cositas rojas adentro de los tubos transparentes. ¿Qué serán? Vasos. Sanguíneos con glóbulos rojos preservados adentro. Y resulta que cuando tomaban el, el vaso sanguíneo individualmente y lo estiraban, se estiraba con elasticidad. Cuando lo soltaban, se volvía a su tamaño. ¿Cómo puede ser que después de 65 millones de años haya quedado? preservado un vaso sanguíneo con todas sus características originales. Y entonces ahí surgió un gran interrogante, porque lo que le da la elasticidad al vaso sanguíneo, a las células del vaso sanguíneo, es una proteína que se llama, los bioquímicos y los biólogos, co-eso, muy bien, colágeno. Y el colágeno es lo que les da elasticidad y protege y le da cuerpo a las, a las estructuras celulares. Bueno, resulta que encontraron, eso los llevó a investigar si realmente había colágeno o no. Y eventualmente al año siguiente publicaron otro artículo diciendo, sí, encontramos colágeno. Ah, y no era que el colágeno eh, y las proteínas en general duran solamente 10 años. Eh, 10.000 años, como se pensaba. Y los científicos dijeron, no, si el hueso tiene 65 millones de años, porque las capas tienen 65 millones de años, entonces las proteínas y las células tienen 65 millones de años. ¿O no? ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Bueno, este, acá les muestro otros. Eh, este es uno con plumas. Así que hay dinosaurios con cuero así, tipo lagarto, hay otros con plumas y con extremidades que no son realmente alas todavía, pero este, fíjense qué interesante estos hallazgos. Y este es uno fantástico que eh, es muy interesante la, la historia, porque lo encontraron hace unos años atrás en el sur de Argentina y lo estuvieron excavando y preparando por años y ahora tienen una réplica en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y el año pasado tuve la suerte de estar ahí visitando a mi hermano y fuimos a Nueva York y lo vi en el museo. Y ahí está la muestra de fíjense el tamaño de uno de los huesos este y sacaron fotos con una máquina especial tridimensional cada uno de los huesos que se habían encontrado hicieron, los imprimieron en una impresora 3D en tamaño natural. Así que imagínense una impresora cortando un material muy livianito eh, de poliuretano para mostrar el hueso tal como es. Y los llevaron a Nueva York y lo armaron allá. Cuando lo armaron se dieron cuenta que no entraba todo el esqueleto en esta sala. Así que lo que hicieron fue, ahí lo ven, y ahí está la noche de la inauguración, y fíjense qué impresionante el esqueleto, y eventualmente tuvieron que, ahí está, sacando el cuello y la cabeza por una, una, una puerta en el, en el extremo de la sala, y así podía, se podía ver todo el dinosaurio completo. Piensan que este ahora... Es uno de los más grandes del mundo, de como 40 metros de largo. Así que fíjense qué extraordinario. Bueno, eh, hay dinosaurios en muchos lugares, y acá hay uno de Canadá. Este es espectacular, porque vieron que en las reconstrucciones se encuentran los huesos pelados, digamos. No hay carne, no hay tejidos, no hay cuero, no hay nada. Pero es. Y entonces. Todas esas espinas que a veces les dibujan, uno dice ¿y ¿cómo sabían que tenían esas espinas? Bueno, porque muchos de los que viven hoy, algunos del desierto, unos chiquititos así, tienen espinas que salen de la cabeza, del, del pecho, de las patas. Entonces pensaban, bueno, los reptiles muchos tenían esas espinas que son de material córneo, como las uñas, ¿no? Ahora se encuentra este nodosaurio que es de tipo anquilosaurio, y resulta que tiene todas estas espinas preservadas. Y no solo las espinas, sino también la piel. Ahí a la izquierda, todos esos cuadraditos que se ven, y a la derecha también, es parte del cuero original del dinosaurio. Fíjense qué extraordinario. Y ven un colorcito tenue, medio rojizo. Ese es el pigmento de cómo era la piel del dinosaurio. Y ahí lo, lo ven, eh, es solo la cabeza y el pecho hasta el estómago, incluso se ha encontrado alimento adentro del estómago. Muy, muy interesante, una preservación bárbara y acá lo ven en la reconstrucción que se hizo. ¿no? Bueno, este es el momento de mostrarles eh, un ex alumno de acá de la Universidad de Montemorelos, el joven Hernández, que está sentado allá atrás, eh, tuvo la... Gran oportunidad este verano pasado, eh, hace un mes atrás, de estar en Wyoming, un estado favorito mío donde yo hago investigación también. Pero él fue a un sitio que patrocina la Universidad de Southwestern en Estados Unidos, don, a dentista, donde hay una gran excavación que viene de hace varios años. Donde van en, los, la gente y los alumnos, los profesores y la gente en general puede inscribirse e ir y pasar un mes allá excavando y sacando huesos de dinosaurios. Y uno de los que se trajo de allá es este que se ve acá. Fíjense qué extraordinario. No se alcanza a ver precisamente las características que nos permitirían decir ah este es un hueso de tal hueso de tal dinosaurio pero sabemos que puede ser o de algunas patas o de alguna parte del cráneo por esta parte plana que tiene acá arriba ¿no? este, pero bueno un lindo ejemplar de hueso petrificado de dinosaurio Muchas gracias este al final de la reunión esta tarde de la conferencia, Vamos a tener la oportunidad de ver algunos restos que Joven Hernández trajo de Wyoming. Y ustedes van a ver una variedad de distintos fósiles. Los que quieran quedarse a ver, están bienvenidos. Bueno, el... les muestro algunos más. Este es uno parecido a ese otro, nada más que es de acá de México, de Coahuila. Otro nodosaurio tipo anquilosaurio. Así que se si han encontrado por acá también. Está en el museo, a lo mejor lo vamos a ver mañana. Este pedacito que se ve ahí es, se llama ámbar. Y ustedes tendrían que estar muy familiarizados con el ámbar, especialmente los que han pasado por Chiapas, por Linda Vista, porque Linda Vista está a unos pocos kilómetros de Jovel de Allende. Y ahí en Simojovel es uno de los lugares famosos de todo el mundo donde salen pedazos de ámbar fantásticos. Eh, se han encontrado iguanas, eh, zapitos, este, flores, plantas, de todo tipo de insectos, espectacular. Este es de Myanmar, de, de capas más abajo de las que están acá en, en México. Y un señor estaba en un mercado mirando lo que la gente vendía y por ahí vio este pedacito y dijo, uh, oh, esto es algo re valioso, y se lo compró y después lo trajo a la ciencia, y bueno, ¿qué es? Es la punta de la cola de un dinosaurio este, con plumas. ¿Cómo sabemos que el dinosaurio tenía plumas? Saben que es un dinosaurio porque han podido analizar las vértebras. Quedaron ocho vértebras ahí en la punta de la cola. Pero fíjense los pelitos, esos que se ven por ahí, por donde está la hormiga esa. Este, esos son plumas. Y ahí las ven, ¿ven? ¿Ven que son plumas? Exactamente como las, muchas de las plumas modernas, este, en la cola del dinosaurio. Realmente espectacular después el, el doctor standish nos va a hablar acerca de las aves y la evolución de las aves y los dinosaurios con, con alas y plumas y todo eso muy interesante. no se lo pierdan. bueno, acá tienen algunos ejemplos de esas plumas. en algunos lugares, en muchos lugares del mundo, yo diría en casi en todos los continentes, hay lo que vamos a ver ahora. esto es en argentina, donde se hizo muy famoso este descubrimiento, ¿qué serán? Sí, huevos. ¿Huevos de qué? Ahí están las cáscaras. Fíjense la cantidad que se encontró ahí arriba. Uy, perdón, me salté, me adelanté. Bueno, ahí arriba está un señor investigando los huevos que encontraron y trajeron al laboratorio y escarbando adentro de uno de esos, encontraron todos esos huesitos que se ven ahí al lado de la punta del alfiler. ¿Y qué eran? Pichones de dinosaurios, embriones de dinosaurios todavía adentro de los huevos, adentro del cascarón, como decimos. Y ahí está la impresión de la piel del pichoncito en, en el cascarón. Este, y acá podemos ver cómo se veía el pichoncito adentro del huevo. Miren qué tierno que es, ¿no? Este sí, así tienen esa carita muy linda todos los bebés, ¿no? Este, pero bueno, después se transformaría en un dinosaurio de veintitantos metros y lo interesante de este lugar es que están los adultos, los juveniles, los recién nacidos y los que todavía están en los huevos, sí. Había de las dos clases. Sí. Algunos piensan que a lo mejor no necesariamente eran carnívoros, pero más bien carroñeros, pero comían carne, sí. Y otros solamente herbívoros. Sí. Este, y ahí están, estos acá eran herbívoros, este, cuello largo, cola larga, son saurópodos, se llaman titanosaurios. Es muy, muy interesante el hallazgo en casi todo el mundo. Este, huevos eh, formando lo que parecen nidos, este, acá también, así que se han preservado, a gran variedad, gran tamaño, hasta, hasta 40 metros, 50 toneladas, este, algunos, algunos muy chiquititos, como el tamaño de un pavo, de una gallina, este, y ahí están los dos tipos principales, los saurisquios, y los ornitisquios, y ahí está cómo eh, se encuentran en las capas, a la izquierda las de más abajo y las de más arriba a la derecha. Y entonces están los distintos tipos de dinosaurios que se encuentran enterrados ahí. Bueno, ¿y cómo se originaron? Los evolucionistas dicen que de un antepasado vertebrado se formaron allá arriba a la derecha, las tres flechitas a la derecha, en la punta allá, los dinosaurios y que las aves en la otra flechita al final son los descendientes de los dinosaurios pero esa es la explicación evolucionista que, que explica cómo se originaron todos los tipos de peces de, de, de ballenas de, de reptiles sapitos serpientes y otros que son otros reptiles acuáticos como los, como los ictiosaurios y el asunto es cómo aparecieron ¿Será que realmente evolucionaron? ¿O será que Dios los creó? ¿O será que hay otra explicación? Bueno, este, ahí está el modelo de cómo habrían ido evolucionando a partir de un antepasado común. Eso requiere cientos de millones de años. Esta es la etapa de la revista Adventista en inglés, eh, donde apareció un artículo hace unos años. Los dinosaurios, ¿quién los creó? Muy interesante. Este, ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice algo? Y la respuesta es no. La Biblia no dice nada de dinosaurios. Pero dice algo de algunos animales bien grandes que existieron. Este, el behemoth y el leviatán. Ahí está el behemoth. Yo lo crié, lo mismo que a ti. Come hierba como buey, mueve su cola como el cedro, sus huesos son fuertes como el bronce, sus miembros como barras de hierro. ¿Qué parece eso? Algo, parece un, eh, porque algunos piensan que este vejemot es un hipopótamo, pero ¿vieron la colita que tiene el, el hipopótamo? No parece un cedro que se mueve, ¿no? Este, así que, quién sabe, a lo mejor esto está hablando de alguno de estos reptiles gigantescos. Acá en Job 41 dice, para él el hierro es paja de bronce, madera podrida, menosprecia toda reganza, es rey sobre toda otra fiera. Pobre león, ¿no era que el león era el rey de la selva? Bueno, ahora será, pero en aquella época estos animales eran muy, muy grandes. Bueno, no sabemos si se está refiriendo, algunos dicen que sí, que se refieren a los dinosaurios y algunos reptiles gigantes del, del agua que, que estaban viviendo en el mar. Bueno, eh, Elena White dice muy interesante una cita, habla de animales muy grandes y poderosos que ya no existen, y esta otra cita es muy, muy interesante, porque dice, había una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Yo sabía que la fortaleza del hombre decrecería y que en un estado debilitado, después del diluvio, el hombre no podría controlar a estos gigantescos animales. Así que, ¿qué hizo? Dejó que se mueran en el diluvio. Pero entonces quiere decir que a lo mejor son parte de la creación y los hubiera querido salvar, pero ahora estaban muy feroces y, y como la, la humanidad eran ocho personas y e, iban a ser muy pocos por unos cuantos años, a lo mejor estos animales iban a ser un peligro para el hombre y por eso no los salvó pero no sabemos, ¿no? Pero es muy interesante lo que dice Elena White. Entonces, ¿creó Dios a los dinosaurios? ¿Qué piensan los adventistas? Bueno, resulta que hay tres grupos diferentes de personas. Eh, uno es representado por una persona que, que se dice llamar Bob de los dinosaurios. Y este Bob dice que resultaron de entrecruzamientos pecaminosos entre los diferentes tipos creados. ¿Se acuerdan? En la Biblia habla de especies confusas que Dios no creó. Bueno, Elena White habla de amalgamación que ocurrió entre, las, entre los animales y también ocurrió entre la gente. Bueno, exacto. Y eso es un problema que no sabemos. Entonces, por eso... Hay tres tipos de posturas. Uno son los que dicen que los antediluvianos andaban haciendo experimentos científicos. El problema es que no tenemos ninguna evidencia absoluta de qué hicieron los antediluvianos. Si tenían tecnología para andar manipulando los animales o cruzándolos, cuando mucho como Jacob que cruzó las ovejas para su conveniencia, ellos podrían haber cruzado pero ¿qué hubieran cruzado? Animales parecidos que Dios había creado. O sea que Dios tiene que haber creado un reptil original que, bueno, a lo mejor después anduvieron toqueteándolos o cruzándolos, pero no sabemos. Marsh, a mí me gusta esta postura. Dios los creó junto con los otros reptiles y mamíferos en el sexto día de la creación. Eh, otros dicen, el responsable es Lucifer a través de experimentación con la vida. A lo mejor él anduvo toqueteando las cosas. Este, ¿Por qué? Porque Elena Huay también dice, el mismo Dios que guía los planetas, trabaja en el huerto de frutales y en la quinta de hortalizas. Él nunca hizo una espina, un cardo o una cesaña. Entonces, ¿de dónde salieron? Dice, estas son la obra de Satanás, el resultado de la degeneración que él introdujo entre las cosas preciosas. Así que tenemos que considerar todas esas posibilidades. ¿no? no estamos seguros, pero bueno, están esas ideas. Nosotros pensamos que hubo un, eh, un antepasado, bueno, nosotros pensamos que hubo un antepasado para todos los humanos, ¿no es cierto? Así que hay un antepasado común, Adán y Eva, para todas las diferentes. Razas que encontramos hoy de humanos. Así que nosotros creemos en la evolución a partir de un antepasado común. Pero ¿qué evolución es? ¿Originó algo diferente que no fuera un humano? ¿O seguimos siendo todos humanos creados a imagen de Dios? ¿Se dan cuenta? Son variedades dentro del tipo original que Dios creó que era, eran los humanos. Lo mismo podemos decir de los equinos a la derecha, los gatos, los perros, los patos, los cisnes, las, las perdices, las gallinas, orígenes independientes, porque Dios creó según su género y especie, grupos diferentes al principio de la creación. Pero después, con el tiempo, se fueron modificando, 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 pero siguieron siendo gatos. Siguieron siendo perros, siguieron siendo este, equinos, nada más que ahora tenemos un caballo acá, una cebra por allá, un burro por allá, el burro se cruza con el caballo, tiene, tiene una mula, pero la mula es estéril, ¿no? así que eh, pues toda esa variabilidad pudo haber venido después de lo que Dios creó originalmente. En cambio, la evolución naturalista dice... En A, que un antepasado solo, una bacteria, una célula muy simple, fue el origen de la vida. Y de esa bacteria surgieron organismos más complejos, más complejos, hasta que llegamos a los, a los invertebrados, los peces, después los reptiles, después los mamíferos, las aves y al final el hombre. ¿No? Este, eso se llama origen monofilético, mono de uno. Un antepasado polifilético, origen de distintos antepasados, que son los que Dios creó originalmente y dentro de los cuales se produjo gran variedad. Entonces, en el caso de los dinosaurios, ¿qué podemos decir? Eh, ¿Se habrá, se podría pensar que algunos de estos haya sido creado originalmente? Los evolucionistas dicen que no que a partir de uno ahí abajo, después se fueron originando todos los demás. Pero resulta que cuando miramos los dinosaurios, miren esto, este es ese tipo de stegosaurus que tienen las placas a lo largo de la columna vertebral. Miren todas las variedades que hay, y son géneros diferentes, no solo especies, sino géneros. Así que, pero son todos parecidos. ¿No podrían haber surgido a partir de un antepasado común? Y sí, muy probablemente. Así que no sabemos si Dios creó dinosaurios dinosaurios, pero sabemos que Dios creó un original reptil que después pudo haberse transformado en dinosaurio. Pero bueno, la idea es que dentro de cada grupo original que Dios creó de reptiles, que eran muy hermosos, de paso al principio, el animal más hermoso de toda la creación era la serpiente que volaba. Así que los, los reptiles en general pudieron haber sido animales muy muy hermosos, dóciles y mansos. Bueno, este, así que eso es lo que sabemos acerca del origen de los dinosaurios y cómo se, se extinguieron, cómo desaparecieron. Bueno, eh, ¿qué mató a los dinosaurios? Y yo encontré la respuesta. Este es un famoso caricaturista que hace, le da a los animales características humanas. ¿no? Pero no, no fue por eso. Pero fíjense en la imagen esta, que es la tapa de la revista Discover, dice: puede ser la hora de dejar de culpar al asteroide. ¿Por qué? Porque se creyó que los dinosaurios fueron extinguidos desde los años 80, 1980, que había se extinguieron por una. Un impacto de asteroide. ¿Dónde y por qué? Ustedes lo saben. Yucatán. El, el, el impacto de Chicxulub. El cráter de Chicxulub en la punta de la península de Yucatán. Un cráter de como 200 kilómetros de diámetro que se cree fue causado por un un asteroide de como 20 kilómetros de diámetro o 10 kilómetros de diámetro. Este, así que, pero, pero acá están diciendo, es hora de dejar de culpar al asteroide. Esa fue una teoría muy, muy popular y muy difundida. Este, porque un grupo, otro grupo de personas empezó a pensar como en las mismas capas donde se extinguen los dinosaurios hay gran cantidad de rocas volcánicas. Eh, producidas por lava, que después se enfrió, este, esas rocas eh, son muy abundantes en, el, en donde están las capas con los huesos restos de dinosaurios. Entonces muchos pensaron, hubo uh, muchas, muchas, eh, muchos tip, eh, distintos tipos de eventos de volcanes que desparramaron gruesas, capas de roca volcánica por miles de kilómetros cuadrados en todos los continentes. Entonces a lo mejor los volcanes fueron los que, eh, que causaron la extinción, porque largaron mucha ceniza al aire, se enfrió la temperatura, se enfriaron, capaz que se murieron, o, o se intoxicaron al respirar los gases venenosos, o una cantidad de otros problemas asociados con volcanes. Pero bueno, seguimos con esta otra. Algunos piensan, bueno, ahí está el dinosaurio, el T-Rex, se muere, ¿ven? Una catástrofe viene y lo entierra y queda enterrado más abajo, en el tercer bloque hacia abajo. Y ustedes ven que en la superficie siguen vivos otros dinosaurios. Ahí abajo queda enterrado uno y acá está mucho más enterrado. Eso pasa a través del tiempo normal, el paso normal del tiempo. Miles de años, millones de años. Este, pero ¿qué problema tiene esta explicación? Porque después, fíjense... Los movimientos tectónicos de los que va a hablar el doctor Luciano este, han levantado los sedimentos y ahora están en las montañas, las montañas se erosionan y se descubren los esqueletos de dinosaurios en todos los continentes del mundo. ¿no? El problema es, ¿qué problema tiene esta explicación? Yo siempre uso el ejemplo de la vaca. Ustedes conocen las vacas. Supónganse que ustedes ven una vaca acá en el campo y piensan, ¿cuándo se puede producir un fósil de una vaca? Cuando se muere la vaca, ¿qué pasa? Se descompone, los restos quedan en la superficie, otros animales lo, de, lo, lo sacan partes y al final... Entre la lluvia y el sol se resquebrajan los huesos, desaparece todo. Así que esa explicación así del tiempo, del paso del tiempo normal no es suficiente. Necesitamos un evento que mate todas las vacas en todos los continentes del mundo, porque así pasó con los dinosaurios y con cientos y miles de otras especies que han desaparecido completamente en todas partes del mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué evento puede ser que haya sido alcanzado a todos los dinosaurios en todos los continentes del mundo cuando, de esa época? El diluvio, exactamente. Pero lo interesante es que el diluvio, en la Biblia, miren qué interesante, ¿no? Eh, y esto es también para mostrar cómo ha sido muy catastrófica los eventos de mortalidad en masa. ¿no? cientos de, de, de esqueletos allá arriba en nuevo méxico. los científicos mismos dicen que fue una catástrofe. mayasaurus. decenas de miles. De erupciones volcánicas. centrosaurus alberta, canadá. cientos, manadas enteras. y así sucesivamente. Huellas de dinosaurios, 80 billones de pisadas. ¿Qué puede explicar todo eso? Un evento global, universal, pero no solo de agua, sino también de erupciones volcánicas. Y acá les muestro algunas huellas. Esto es de Bolivia, Toro Toro. Este, las huellas no van para arriba. Ahora se han levantado. Esto es el norte de Argentina. Este, esto es México, y ahí a la derecha ven todos los lugares en distintos estados de México, y ahí está el mapa allá arriba, para donde se encuentran pisadas de dinosaurios. ¿Qué andaban haciendo corriendo por el barro? Y evidentemente estaban huyendo de algo que lo estaba amenazando, que después los mató. Pero ese algo puede haber sido erupciones volcánicas. Puede haber sido erupciones, les muestro rápidamente porque ya se acaba el tiempo, este, fíjense, reptiles voladores. Hoy los científicos reconocen que deben haber habido muchos eventos catastróficos, pero siguen pensando que la escala del tiempo es de millones de años. ¿Cómo murieron tantos? Ahí está la, la historia de los cometas, los impactos extraterrestres. Acá está Chixulub en Yucatán, ahí está el cráter a la izquierda que se ve debajo de la Tierra, y así en el mundo hay más de 200 cráteres de impactos de asteroides. Todas las capas fueron depositadas por agua, pero entre medio tenemos capas de rocas volcánicas, erupciones volcánicas. Entre medio tenemos, desde abajo hasta arriba, eh, tenemos impactos de asteroides. Así que si todo fue una catástrofe global del agua del diluvio, el diluvio también incluyó impactos de asteroides y también eh, distintas erupciones volcánicas en distintas partes del mundo. Así que fíjense qué extraordinario el evento catastrófico que mató y destruyó y preservó todos estos organismos en distintas partes del mundo. Ahí está. Una, una ilustración de cómo llegó el impacto de, de Yucatán. Y acá tienen unas exploraciones que se están haciendo ahora para de, descubrir más detalles sobre el cráter y cómo, el impact, cómo fue el impacto del asteroide ahí en Yucatán. También volcanes, como decíamos. Fíjense esta cita de Lera White. Eh, acá está. La ciencia humana nunca podrá dar razón de las maravillosas obras. Dios lo ordenó de tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes que aquellos que están ahora sobre la tierra, y otras cosas, fueran sepultadas y allí preservadas como evidencia para el hombre de que los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio. Así que ahí tenemos las evidencias del diluvio. Hay evidencias. Dios lo planeó de esa manera. Fíjense, Dios diseñó que el descubrimiento de estas cosas en la Tierra establecería, apoyaría, fortalecería la fe de los hombres en la historia inspirada. Y ya se nos acabó el tiempo, así que no puedo terminar con algunas otras cositas, pero fíjense qué interesante que este ejemplo que hemos tomado de los dinosaurios nos muestra cómo habrían sido la extinción de muchos otros. Y han habido muchas extinciones a través de la columna geológica. Y cuando ponemos todo eso en un mapa y pensamos, ¿qué evidencia hay de que este evento acá abajo, eh, sí, fue catastrófico, pero dicen los científicos pasaron 10, 15 millones de años y después ocurrió otro evento. Pero el asunto es que entre medio de los eventos no se ve que haya pasado tanto tiempo. Entonces, si no pasó tanto tiempo entre los eventos catastróficos, todos los eventos catastróficos de la columna geológica se comprimen en un corto periodo de tiempo. Y ese es el tiempo que tenemos para el diluvio. ¿no? Así que a lo mejor no solo el año de Noé, sino a lo mejor unos cuantos años más, mientras que las cosas se acomodaban, mientras... Eh, los continentes terminaban separándose mientras que eh, se, hace, se, se formaba el clima que tenemos hoy, este, pudieron haber pasado unos cuantos años, ¿no? pero todo a consecuencia de ese diluvio universal que llamamos diluvio. Y yo quiero, creo que eso es una buena, una buena explicación para todos estos organismos que tenemos enterrados en la columna geológica y todo tiene que haber ocurrido después de la entrada del, y como consecuencia de la entrada del pecado después de la creación original de Dios. Porque si no, tendríamos que pensar que hubo millones de años de muerte y eso es lo que proponen otros como los que contaba el doctor Standish, que hay... Hay algunos que creen que esta es una historia de millones de años y entonces la historia del Edén, la historia de la muerte de Cristo no tiene ningún sentido. ¿no? Así que pensar que hubo una catástrofe con estas evidencias que, que vimos, yo creo que es una buena manera de acrecentar y afirmar nuestra fe en la historia bíblica. Muchas gracias.